Vamos a ir a un sitio chulísimo. Las niñas están alucinando. Daniela, a ver. Juan, qué bien te queda, hijo. Qué bien te queda. A ver, mi bebé. A ver, mi bebé. Mira, mira, otro bebé. Ay, bebé. Hola, mi guays. Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Bueno, en este vídeo voy aquí en el coche con mis primas. ¡Hola! Y bueno, nos voy vestida de playita, ¿vale? Porque vamos a ir a la playa. Pero antes vamos a ir a un sitio chulísimo que tenemos muchas ganas de ver, pero nunca lo hemos visto. Y madre mía, estamos súper nerviosas. Y aquí está la tita. ¡Hola! Y el marido de la tita. ¡Hola, Juan! Y bueno, como ha dicho Daniela, vamos ahí, vamos de ropa de playa porque vamos a ir a la playa, ¿vale? Vamos para Salobreña y nada, vamos a echar un día súper chulo porque antes de la playa vamos a ir a un sitio, como ha dicho Daniela, vaya, ahora lo veréis. Y nada, estamos deseando de llegar. Bueno, las niñas van atacadas, deseando verlo todo, todo lo que tiene, cómo lo hace y bueno, no digo más porque al final lo voy a decir. Estaros atentos que estamos a puntito de llegar. Llegado, ¿vale? Las niñas están alucinando y mira. ¡Yepi! ¿Chicas qué? ¡Hola, Merche! Daniela, a ver. Mira, es como un niño de verdad. ¿Ha visto? Es igual, vamos, mira. Oh. ¡Ay, qué bonita! Bueno, no vea la piel, ¿eh? Ya ves. Parecida. Es que exagerado, ¿eh? Los piececitos. La unilla. Madre mía. Eso se mueve mucho. El pelo. Sí, y se mueve la cabeza. Qué pasada, ¿eh? ¿Te gusta, Daniela? Me encanta. Martina, ¿qué? Tú ya has cogido el modelo Alma que te gusta a ti, ¿no? Y estás en esta, ¿no? Qué bonito. ¡Wow! No veas, ¿eh? Vamos a ver, está lleno, Merche. Pues sí, mira, aquí tengo la oficina. Y aquí es donde estamos nuestras sesiones de fotos. Aquí tenemos una cuneta. Que le hemos puesto esto así para que quede así un fondo uniforme, como las cositas que se hacen con los newborn. Y aquí tenemos cambiador, hamaquita, y aquí nos vamos poniendo nosotras. Tenéis de todo, ¿eh? Tenéis de todo. Tenemos el foco también para hacer las fotitos. Chulo. Y esta es la mesa donde hacemos la reparación y ponemos los ojos, que mira, aquí tenemos nuestro catálogo de ojos. Madre por mía. Ah, mira, los Danus son estos, estos son los de Alma, sí, ¿no? Eso es. Sí, pues entonces los de la nuestra es esto. Será. Qué pasada. ¿Y este quién es? ¿Qué tan chiquitillo quién es? Estos son los premios que hemos ganado. Este fue un premio que ganamos en el año pasado, un premio internacional en el Podol Show Online, que está... Esto es resina. Está modelado por una artista que se llama Sheila Morovka, de Brasil, y pintado por una artista española que pinta muy bien, que se llama Beatriz Clemente. Y estos son mis premios. Este es el de Valencia también, mejor bebé de silicona. Este de Madrid del año pasado y este de antes del COVID. Es que hay como un parón. Y la bebé esa que nosotras hemos visto, que yo he visto en la página web, hay una bebé que era de un premio, pero no son estos modelos, es otra. Sí, estos modelos los pinto yo, pero luego los he vendido. Son hechos de otras escultoras que estoy pintando. Vale, vale, es una pasada como está. Y bueno, os puedo enseñar alguno de otras escultoras que tengo por ahí guardado. Venga, venga, a ver. Por aquí tenemos el taller de inyección y reparación. ¡Wow! Mira, aquí están sin pintar. ¡Nube! Esto sí que es verdad que de aquí no se puede tocar. Ah, bueno, tengo aquí preparado un elfo que lo vamos a enviar. Oh, y esta luz en versión elfo. Oh, y mira las pequitas, qué chula. Qué pasada. Con crestita. Esta la tengo aquí preparada porque la vamos a enviar esta semana. No veía, ¿eh? Y este es el estudio de pintura. Mira cuántas luces. Juan, qué bien te queda, hijo, qué bien te queda. Y este es el estudio de pintura. Aquí tengo todos los pigmentos con los que pintamos. Bueno, millones de pinceles. No ve. Y estos son los aerógrafos con los que trabajo. Qué pasada, y me gusta poner los bebés aquí, ¿no? Entonces yo voy pintando así, pues... Claro, le vas dando, claro. Sí, es súper cómodo. Chicas, ¿qué? ¿No veas, no, Daniela? ¿Cómo te me queda? Me encanta. Mira, aquí tengo un montón de lenguas de Carles, por ejemplo. Que las voy pintando así. Chicas, no se toca, ¿eh? Sí, porque es una escultora.
porque tiene unos fallitos ahí que tengo que reparar. Entonces, para acordarme de que tengo que reparar, claro, dónde está, pues le pongo, claro, eso. Esta es de otra escultora. Entonces las compro para hacer yo mis versiones. Que es de una escultora americana muy famosa que se llama Bonnie Sieben. Y mira qué grande. Y mientras tanto, pues haciendo Anux, Almas y todo. Claro, de vez en cuando, claro, me gusta también modelar de otras artistas para también aprender, claro, técnicas. Claro, claro, sí, claro, sí, sí. Qué chulo. Juan, ¿qué te ha gustado a ti? Que quiero otra niña. No, me ha gustado esta, pero de muñeca. Ah, vale, vale. No, vea que es una pasada, ¿eh? Que pesa igual que un niño de verdad, ¿eh? Ya tengo brazo. Al cabo del rato, el brazo ya. Merche, ¿qué has preparado para las niñas? Hay una bolsita para cada una. ¡Hala, qué bonita! ¿Qué se dice, chicas? Gracias. Martina, qué no suena. Buena suerte. ¡Ay! Esta es una tiene los pelos locos. Y esta es como pelirroja, ¿no? Marrón bebé. Ah. Pero que tiene el pelillo rizado y como siempre las hacemos muy repeinadas, pues también nos gusta hacer algunas. ¡Claro, ma! Más. ¡Madre mía! Chica, y lo bien que huele el taller, ¿eh? Lo bien que huele. Madre mía. Hola, bebé. Y nada, que estamos muy tranquilas porque no pasan coches. Claro. Súper zen. Sí. Ay, madre mía. No, venga, tío. Uy, lo que me ha chica. Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad. De verdad. Venga, niña, que nos vamos. ¡Venga! ¡Vamos! A ella le gusta Alma, ¿eh? Tú estás con Alma, ¿eh? Sí, a ella le encanta el modelo Alma. Esta que es una pasada, es que es súper realista, es que es una pasada. Mira la lengua. Más real, bueno, en verdad son todas muy realistas, pero es que esta, que mira las piernas, es que, vamos, un niño de verdad. Y además lo que pesa y todo, ¿eh? A ver, esta tiene la lengüilla que se la puede... Mira, a veces se la... Que no me diga para mí. ¿Y yo? Mira, Juan. A ver. Niña, ¿qué me está sacando la lengua? Mira. Me está sacando la lengua. Es que la hace así, tiene la sensación de la piel de bebé. La niña bonita. ¿Dónde está la niña bonita? A ver, mi bebé. A ver, mi bebé. Mira, mira, ay, otro bebé. Ay, bebé. Me lo voy a poner. Mira, mira qué bebé. Mira, mira lo que hace con la boquita. Mira, mira. Que tiene estamos... diente. Mira qué bien ha salido. Nos vamos y la dejamos aquí, ¿no? Bueno, yo le hago una fotito y la pongo en la página web. Pero Daniela, que has cogido el elfo, ¿no? A ver. ¿Sí? Qué pasada, por favor. A ver, vamos a ver la cola de sirena. ¡Wow! ¡Wow! Sí, la enseñé. Esta es para meter aquí dentro a Anu. Mira. Qué chulo. No vea, ¿eh? La ropita, alguna de las ropitas. Estas son para los grandes. Esta la he visto yo en una foto de Instagram, ¿puede ser? Sí, esta es otra, porque era en rojo, creo. Y pues mira, así por podemos aquí salir de allí. Ropa, es que tengo un montón de ropa. No, hicimos también estos vestiditos que nos los hicieron por encargo. Ay, para bonito. Las comuniones del año que viene, con el cisne de Coco Rebol. Este otro también, más chiquitito. Pues todo esto repita también que tenemos para la web y así. Madre mía. Bueno, chicas, nos vamos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Aquí no nos podemos quedar. Ya nos vamos. ¿Qué tal, Daniela? Que Daniela la había visto. Por mí me llevaría a todos a mi casa. ¿Cuál te gusta más de todas? No sé, a ver, la Alma es súper mona, después la Anuk también me gusta mucho y el Carles. ¿Y Anisa? Anisa está chula, ¿viste? Sí, Anisa también. Es que en verdad son todos súper chulos. La Alma con los pelos así despeinados es que es súper realista porque también los bebés muchas veces tienen los pelos, claro, así, me encanta. Es que es exagerado, es que la coge y dice, madre mía, que tú eres niño, de verdad. Es que yo creo que pesa o igual o hasta un pelín más. Sí, yo cada vez que veo los bebés de Bon es que de verdad... Entre que me gustan mucho los niños pequeños y eso, y la textura al ser de silicona, que te da la sensación de carne. Bueno, y ahora nos ha dicho que hay una feria en noviembre en Málaga, así que tendremos que ir, ¿no, Daniela? Sí. Y así pues damos una vueltecita por allí y le hacemos un poquito de compañía a Merche, si la vemos. Claro. ¿Y ahora dónde nos vamos, Daniela? A la playa.
¡Let's go! Además, nos ha dicho, bueno, nos ha dicho ella, nos ha recomendado una playa súper chula, que es así un poco natural. A lo de las roquitas, ¿no? ¿Esa que es natural? Esa, esa. Como hemos preparado la comida y eso, porque no sabíamos la playa que íbamos a ir, si no había chiringuito, pues perfecto, ahí llevamos todas las cositas en el coche, sombrilla, maca, nevera. Todo, todo preparado. Preparadísimo, así que nada. Bueno, pues ya podemos despedir el vídeo, ¿no, Daniela? Claro. Hasta que el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo, dale like. Ah, bueno, por cierto, dejarnos en los comentarios, ¿vale? Si queréis que sigamos haciendo vídeos de este tipo, enseñando bebé rebón, claro. No sé, rutina, cositas de esas. Blog y ya está. Y nada, y bueno, darle un pedazo de like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.